Bueno, en primer lugar, le quiero explicar a todos nuestros vecinos y vecinas quiénes formamos parte de esta comisión extraordinaria para el COVID-19. La comisión está formada por todos los miembros del equipo de gobierno, portavoz del Partido Socialista Virginia Borrallo, concejala no adscrita Manuela Cordobés, el jefe de policía local, Guardia Civil, Protección Civil, que hoy no nos han podido acompañar, y Cruz Roja. Hemos invitado a la coordinadora del Centro de Salud, pero nos trasladó que le era imposible, que tenían pocos médicos para hoy, pero que intentaría incorporarse. Ya creo que lo que ella nos puede aportar también es importante. Hemos hecho un análisis de lo que ha sido estos últimos 15 días desde que tomamos las medidas que pudimos tomar en el ámbito municipal y aquellas que nos vinieron impuestas por Salud Pública de Extremadura. Nosotros nos habíamos adelantado, incluso teníamos algunas medidas más restrictivas. Ahora la Junta ha limitado a nivel autonómico aquello que ya nos tenía limitado a nivel local. Tenemos las mismas medidas a nivel autonómico. Hemos analizado la situación. La situación es, como ya se trasladó a través de los medios, que nos faltan datos. Eso quiero dejarlo muy claro y espero que nuestra ciudadanía lo entienda. No tenemos datos, no podemos dar más datos de los que facilitamos. Nos encantaría. Estamos trabajando, estamos insistiendo, no solo el equipo de gobierno, sino toda la corporación municipal que nos hemos unido en ello, para que nos lleguen todos los datos. Queremos dar datos reales, datos que vengan contrastados, y también nos gustaría dar datos esperanzadores, que son los datos de las altas. Pero no podemos dar datos que no tengamos, no podemos hacer como hacen en algunos ayuntamientos, casi lo sabemos, que le llaman los propios vecinos y le trasladan a los alcaldes o alcaldesas que les han dado de alta o que han dado positivo. Tenemos que ser muy serios en este caso y tenemos que dar datos que vengan contrastados y avalados por Salud Pública. Quiero volver a refrescar que, sin contar los datos del pasado viernes, que fueron muy malos, que fueron 22 casos, también nos trasladaron a través de un correo, así los compañeros y compañeras de los medios de comunicación lo hicieron saber a la ciudadanía, fueron debido a que hay tal saturación en el laboratorio que no les da tiempo a analizar todos los PCR que llegan diario, y de ahí que nos llegaran esos 22 casos. También nos ha extrañado muchísimo a todos los datos del fin de semana, porque nos parecen que tampoco pueden ser reales, pero tenemos esa duda. Estamos a expensas de qué datos nos llegan hoy. Si se mantiene la línea, ojalá, ojalá sean datos reales y se mantenga esa línea, pero tenemos que esperar a ver qué datos nos van llegando. Hemos acordado, para ya ir al grano, en esta comisión COVID, que vamos a mantener esta semana todas las medidas planteadas en la anterior comisión COVID, es decir, el mercadillo permanecerá cerrado, si se mantendrá el mercado de abasto, se seguirá con la desinfección en la medida de que el tiempo no lo permita. Como todos sabemos, hemos tenido una semana de lluvia y no se puede desinfectar porque no vale para nada, sería tirar recursos que no nos servirían al fin y al cabo. La escuela de música permanecerá cerrada, las instalaciones deportivas permanecerán cerradas. O sea, al fin y al cabo, todo lo que habíamos acordado lo vamos a dejar, pero en vez de 15 días, hemos dicho que vamos a esperar a ver cómo evoluciona esta semana, y la semana que venga volveremos a reunirnos. No nos cansaremos de reunirnos para analizar los resultados y cómo van evolucionando, sobre todo en nuestra localidad, y volveremos a acordar si las ampliamos, las recortamos o todo, dependiendo de los casos que nos vayan llegando durante esta semana. Si hemos decidido hoy hacer una petición, es una petición a nuestra ciudadanía, porque no podemos imponer, porque no tenemos autoridad para ello, no somos autoridad competente, a evitar la movilidad en lo máximo posible. Está comprobado que la única vacuna que tenemos, aparte de la autoprotección y la protección colectiva, es evitar la movilidad. Pues vamos a intentar, dentro de lo que es nuestro ámbito, movernos lo mínimo posible, a ver si conseguimos entre todos y todas parar este virus que tanto nos está martirizando en nuestra localidad. Bueno, y ya para terminar con mi intervención, no quisiera despedirme de mis vecinos y vecinas sin trasladar un mensaje de ánimo a todos aquellos que, por haber dado positivo o por estar en cuarentena a espera de los resultados, se encuentran encerrados en casa. Nosotros, el equipo de gobierno, lo hemos pasado la semana, podemos empatizar con todos vosotros y deseamos que una pronta recuperación a aquellos que habéis sido positivos, y buenas noticias y un resultado negativo para aquellos que estáis a espera del resultado del PCR.